conservadores decidió dejar de participar como tal en nuestra fiesta. Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión no han sido en absoluto la pérdida de ilusión ni las ganas de aportar a la comparsa con nuestra intervención una actuación que realzara más si cabe la participación de los labradores en nuestro desfile. Pero el tiempo pasa y la mayoría de los componentes del grupo nos hemos ido haciendo mayores. Y esto ha motivado que algunos de ellos hayan visto mermadas sus fuerzas y la posibilidad de realizar un desfile, sobre todo el de la cabalgata, tal y como lo hemos ido haciendo durante más de 50 años, y no hemos sabido o no hemos podido realizar un relevo generacional que asegurara la continuidad del grupo de Gorijón. Nos gustaría que este grupo no cayera en el olvido, por lo que es nuestro deseo que permanezcan en nuestra sede un traje femenino y uno masculino, para que junto al estandarte que veis todos ahí detrás de la escuadra, donado a la misma por Andrés Pardo Pastor y amadrinado por su hija Isabel Pardo Sáez en la celebración del 25 aniversario de la escuadra, siendo ambos componentes de la misma, forme parte del patrimonio de los labradores y pueda ser exhibido en alguno de los salones de nuestra casa. Y cómo no, a todos los componentes de nuestra comparsa, que una vez finalizado su desfile de la cabalgata, esperaban nuestra llegada al final del recorrido. Muchas gracias a todas y a todos y nos seguimos viendo en la comparsa. El señor Genaro pues no ha querido hacer una réplica para que coste y se quede la comparsa, y es esta, ¿vale? La Mahoma, y está con su firma y su nombre. Muchísimas gracias, Genaro. Bueno, gracias a la directiva por poner 12 minutillos para presentar la revista rápidamente. La revista se entregará también a partir del lunes con la documentación. Vale, y en primer lugar quería agradecer a todas las personas que han colaborado en la confección de la misma, los anunciantes, que son los que la patrocinan realmente, luego las personas que han participado colaborando, escribiendo artículos, que las repasaré de manera muy rápida, y también a los fotógrafos que han colaborado, que han sido Miguel Ángel desde la comparsa, Fermín detrás de Villena, Antonio Gómez Torres, José Peluquero y Francisco García Rodríguez, que aquí lo tenemos también. Entonces, también la portada de la revista, bueno, el diseño de la revista en general se inspira mucho en lo que se ha venido haciendo los últimos 5 años, que lo llevaba también Paco Rivera, y la portada es la fotografía ganadora del Instante Masero del año pasado, 2018, ¿vale? El autor es Reyes Cerdá, mira, también animo a que cualquier crítica que queráis dar cuando leáis la revista a partir de lunes, no lo digáis para mejorar. Muchas gracias. Candidatura a cargo festero Fiestas 2020. Capitán Mayor José Navarro Gandía. Ruego si está que venga aquí delante. Alférez Mayor Francisco Navarro Oliva. Madrina Mayor María Navarro Gandía. Capitán Infantil Álvaro Hernández Rubio. Alférez Infantil Adrián Serrano Fita. Y Madrina Infantil Elsa Cerdá Moreno. Entero.
Natalia Díaz García. Vamos a empezar. Empezamos la Junta General Extraordinaria, ¿vale? Único punto. Modificación del canal de información a los socios y las socias de la comparsa. Gracias a las nuevas tecnologías que a día de hoy tenemos cada uno en nuestro bolsillo, propusimos crear una lista de difusión, un grupo de WhatsApp, ¿vale? Para informar al socio. Podemos tener muchísima más información y mucho más rápido. Yo creo que es bastante positivo. Entonces se aprueba. Y otra cosa, que no lo hemos dicho, pero os digo, a las personas mayores que no tengan WhatsApp, que puedan ser 15, 20, 25, las que sean, le vamos a seguir mandando la carta. Y vamos a tener una pregunta. Gracias.